estem en la figura més important de les festes de moros i cristians d'Alcoi, que és el Sant Jordiet, i este i enguany està representat per Álvaro Santacreu, que és de la Fila Verds. I bueno, anem a parlar un poquet en ell per a que mos conte un poquet si pot desvelar algun secreto, ¿vale? Bueno, a ver, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue el momento en el que te enteraste que tú ibas a ser el Sant Jordiet de 2019? Bueno, yo estaba en casa senta en el sofá viéndolo y de repente oigo que me toca a mí. Entonces me pongo alegre, un salto en el sofá y bueno. Súper contento, ¿a que sí? Súper ilusionado. También me han contado que has hecho este año muchos actos para celebrar con todos tus amigos que eres Sant Jordiet. Cuéntanos un poquito qué has hecho, a ver. Bueno, en Navidad hicimos el concurso de pintura en el Ágora, después un ensayo en las Carmelitas, todo lleno de hinchables y bueno. Y te lo pasaste muy bien en todos, ¿a que sí? Todo. Y fueron todos tus amigos, ¿no? Todos, sí, fueron los que pudieron. Bueno, el día de la entrada, aunque aún no te vistas de Sant Jordiet, ese día ya vemos por primera vez al Sant Jordiet ahí en la entrada. Y cuéntanos un poco, ¿cómo va a salir? ¿Nos puedes desvelar algo? A ver. Bueno, yo iré en una carroza como todos los Sant Jordiets, con mi hermano y debajo mis amigos acompañándome. Con el traje de los verdes, una túnica y... ¿Les han hecho una túnica especial a tus amigos? Sí. ¿No? Bueno, sí. ¿Y el acto que más ilusión te hace de todos cuando lleguen las fiestas, cuál crees que va a ser? Me parece que las flechas. Sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Bueno, en verdad las flechas me han gustado desde que empecé a ser Sant Jordiet. Me pensé, a ver, ¿cómo tendré que tirarlas? ¿Cómo se moverá el caballo? Es que yo... No sabes nada aún. No sé aún, no me han llamado para el ensayo, aún no sé. ¿Tienes que hacer un ensayo? Sí, me han dicho, nos llamarán y me dirán... ¿Y tienes ganas del ensayo? Sí, la verdad es que me gustaría. Tienes que practicar porque tienes que tirar las flechas con un montón de fuerza para que lleguen al final de la plaza, ¿que sí? Sí. El día de San Jorge veremos por primera vez el traje del Sant Jordiet de este año, pero ¿nos puedes decir algo, algún secretito del traje? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Algo? Bueno, el traje, lo que más me gusta del traje es que la verdad es que es muy romano, con algún toque de la fila y cosas... Que se nota que eres de los verdes entonces, ¿no? O sea, que veremos algún trocito verde. Sí, bueno... El día de San Jorge será el primer día que te pongas el traje. ¿Tienes ganas también de ese día? Muchas ganas. ¿Por qué? Porque la verdad es que vendrán todos mis amigos a casa a vestirme y muy emocionado porque tomaré la primera comunión ese día. ¿No nos puedes decir un poquito cómo es el traje? Bueno, la verdad es que en la parte del traje donde lo llevo puesto veréis algún toque de la fila o algo... que no se puede ver mucho, pero que es... ¿Y cuál es tu parte favorita del traje? La verdad es que la coraza me gusta porque me siento muy romano con la coraza.